Bueno. Todo el mundo quiere el título, porque todo el mundo... Me cago en todo. ¿Contra qué me vas a poner? ¿Contra Justin Gabriel? Venga, esto es un cachondeo. ¡Vamos, chulo! ¡Dos! ¡A dormir ya, hombre! ¡Me vas a quitar todo el título! ¡Si se lo quité la pala! ¡A la pala! ¿Tú sabes quién es la pala, amigo mío? ¿Tú sabes quién es la pala? La pala es otro nivel, chaval. Otro nivel de juego. Que no te enteras, amigo, no te enteras. ¿Y mi título? ¡Oye, tío, mi título! ¡Mi título, tío! Bueno, amigos, y como estáis viendo, he llegado a... Bueno, le voy a dar a X, atención. Como ahora veis, he llegado a Super Slam y a luchar contra Batista por defender el título pesado, pero bueno, como no he tenido mucha rivalidad ni nada, simplemente voy a cargármelo y ya está, pongo al final y ya está. ¿Por qué voy a poner toda esta basura de combate? Si va a ganar Kenny, va a ganar Kenny contra el calvo este asqueroso. Bueno, el calvo, que después le crece el pelo en mitad del juego, ¿sabes? Pero bueno, no entremos en detalle. Bueno, yo no digo nada, chavales, pero ya estamos aquí. Le ha palizado a Batista, le metió tal paliza que hasta la cabra ha llorado, te lo juro, o sea, es que... Brutal. Bueno, dejándolo ya de tonterías, quiero deciros, como ya estáis viendo el camino a Kenny, el atuendo aquí, todo guapo, parece aquí. Espérate, Kenny, míranos, vamos, baila. ¡Ey! Bueno, deja de estar en su mundo. Y le he cambiado, atención, los... Finisher, sí, movimientos personales y demás. ¡Toma! Y Kenny ha aprendido una táctica tras su combate contra la pala. Quiero enseñaros la nueva táctica de Kenny, brutal, absoluta, imparable. No me lo puedo creer. ¿Dónde ibas, amigo? ¿Dónde ibas? ¡La pala manda! ¡La pala supera! Ejecutada por Kenny tras aprenderla, tras derrotar a John Cena con el punzón. 1, 2, 3, ¡vamos! La pala suprema manda, la broma suprema. Estaba chino ahí. ¿Estás enterado? Ni yo me enteraba, así que tranquilo, no llores. Es que así la pala suprema, chaval, la pala. Es que mírala, qué bonita, por Dios. Es que le golpea, le gatea, le... ¡Impresionante! ¡Super Slam! 2000 algo. Bueno, no sé el año. Kenny, defiende. La primera... Bueno, la primera no. Si ya defendió 7000 veces en los SmackDown. Si es que son los abusadores estos de la WWE. Bueno, nos vemos en la siguiente... Bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¡Al Barba Sucia! Bueno, tranquilo, Barba Sucia, que te voy a dar pa'l pelo, hombre. Te voy a dar tal pa'l pelo que te vas a quedar sin la barba esa roñosa que tienes. Ven aquí. La pala máxima, para ti también. Guay, es que los entierro de dos en dos, chaval. Me llaman la Neu Palas. Uy, la Neu... Mola, la Neu Pala. Vamos, 1, 2, 3. A dormir ya, hombre. Vas a tocarme tú a mí las narices. Luke Harper, por ahí. El Neu Palas ha llegado. Neu Palas. Yo soy la pala, amigos. Es que reparto pim pum. Sin ánimo de ofender. Si es que la gente lo sabe, la gente quiere a Kenny porque es la nueva pala. La nueva pala y se acabó, chavales. Bueno, no tienen suficiente que ahora tengan a la mole esta. Venga, ven aquí. Ven, no. Shh, no me toquen las narices, Toma. Pues es lo que te digo. No, asqueroso. Suéltame, me cago en tu prima. ¿Me vas a tocar también las narices? Pues toma pala. Pala para ti también. Otro enterrado. Si es que me cago en todo. Si es que voy en tacha. Mira, está el otro sucio ahí atrás y todo. Que me da igual. Que la pala soy yo. Y punto. Vamos. 1, 2 y 3. Ahora, otro fuera. Que venga el siguiente. Que yo tengo para todos. Si es que voy a enterrar a todos si hace falta. Hombre. La pala. Para el siguiente capítulo voy a hacer el logo de la pala máxima. Punto. Ahora, siguiente rival. Que venga.
que yo tengo más. Bueno, entonces, ¡eh! ¡Me cago en tu prima ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Asqueroso! ¡Muroso, piojoso! ¡Pero tío, ¿qué haces? Yeah. Every hood's the same. Every hood's the same. Come on. Bueno, supuestamente tenía que luchar con el calvo, o sea, con el Rogue One, pero no será el guarro este que está haciendo. Tú, tío, macho, es que vaya guarro, Máximo, tío. Ah, y encima tengo que luchar. Pues chaval, que te digo, que yo sí lo lucho. Ven aquí que te vas a enterar, amigo mío. En amarillo se cree que voy a luchar. Toma, hombre, vas a luchar yo en amarillo. En amarillo que luche tu abuela, yo no lucho en amarillo. Venga. Bueno, estamos en el pay-per-view DLC, al fin pay-per-view interesante. Y vamos directamente al combate, el cual me toca contra el barbudo. Barbudo, córtate esa barba, tío, porque eso parece una fregona, tío. Con eso barro yo el suelo de mi casa, tío. ¡Qué sucio, por Dios! Es que además tiene la cabeza en calva y es muy raro, tío, es muy raro. Yo a este tío no le daría la mano, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí. Yo lo dejo caer, ¿sabes? Ahora a ver si Kenny le puede dar una paliza así de buenas. Y os quiero enseñar a los movimientos guays que me quedan por enseñaros. Que todavía hay telach, tranquilos. La pala máxima no es el único movimiento brutal y que queda, ¿eh? Tranquilos. ¿Qué va a perder Main Event? ¿A John Cena contra Daniel Bryan? Eso, ¿quién lo quiere? Eso, que no quiere nadie. Nadie quiere a Kenny. Kenny, que te salto la entrada ya. Eres un cansino, macho. ¿Qué pasa ahora? Pues que carga la partida y me sale la animación. Pero tío, ¿pero qué es esto, tío? World Heavyweight Champion. Sí, ya me he enterado. No me voy a tragar la animación. La animación se la va a tragar mi abuela. Yo no me la voy a tragar. Eso ya lo tienes tú claro. Que empiece el combate. ¡Vamos, Kenny! ¡Toma! ¿Dónde ibas, cabra? Me cago en tu prima, cabra. Ven aquí. Cabrita, cabrita mía. Que estamos ya a otro nivel. Esto es Raw. Aquí hay que dar puro show, puro show. La gente quiere puro show. Venga, ven. ¡Ahora ya! Venga, me salgo, ¿no? Que era una broma. Venga, ahora sí me salgo. Tío, ¿por qué no te quieres salir? Mira, macho, hasta un dedete. Tío, un dedete corriendo Luke Harper. ¿Esto cuándo se ha visto? Si Luke Harper solo sabe hacer abrazos del oso y cosas raras. Quitar de aquí, amigos, que... Shh, ¡Harper! ¡Quiero intimidad! ¡Quiero intimidad, he dicho! ¡Fuera! ¡Intimidad! ¡Vamos! ¡Que te meto, que te meto! Mira, se está hiciendo la camisa azul, esa que le está vacilando. Venga, vete por ahí. Yo voy a entrar al ring. Si podemos ser amigos, tío. Shh, no vengas tan espabilado, que podemos ser amigos, tío. Dame una oportunidad, cambiaré. Me cago en todo, no te acerques a... Que no te acerques a mí así. Que te veo, que te... Me cago en todo, como te vuelvas a lanzar. Es que me te meto así. Ven aquí, asqueroso. Vas a... Te voy a dar una paliza de tu vida, ven aquí. Toma. Ahora ven esa prueba. Sí, me han valido más a mí que a ti, que tienes la cabeza de piedra, hijo mío. No te pongas farruco, Toma. Toma. Ahora ven esa por otra. Farruco, que te pones muy chulito tú, cuando quieres. No, te vas a levantar. Tienes las narices de levantarte todavía. Si es que eres tonto, hijo mío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas que te meto? ¿Qué? Uy, chaval. Me está balanceando tú mucho, Me está balanceando tú mucho y no me gusta un pelo. Ven aquí. Que ya no tengo el carrusel, pero tengo una cosita mejor. Shh. Suéltame. Suéltame que te veo. Que te veo, pijolapa. Ven aquí. Toma. En el pecho. Toma, con desprecio, como si fueras un saco patatas, asqueroso. Toma otra vez. A la esquina. Castigado. He dicho que castigado. ¡Hala! Ahí te quedas. Espérate. ¡No! Que te he dicho que castigado, Bueno, bueno, chaval. Te estás poniendo... Me estás poniendo a mí. De los nervios de los que me estás poniendo. No vayas a pensar mal ahora, Estamos en mitad del combate. Toma, ahora ven esa por otra. Barba sucia. Levanta. Oh, Quintasis. Uy. Vale, vale, vale. Me ha quedado claro. Me ha quedado claro, no, amigos. Tú no tener amigos. Ya sabes por qué quedar tú así. Oh, 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 oh. Bueno, chaval, es que es otro nivel. Toma, que donde iba el chaval.
¿Qué te creías? ¿Que te iba a dejar de ver? Venga, que sí, venga. Toma, a la esquina. Vamos, movimiento nuevo. ¿Estás preparado, chaval? Prepara tu face. ¡Boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Vienes a por otra, hijo mío! Harper, sé que no me has dado mucho juego, pero te lo tengo que decir. Me cago en todo. ¿Te me revelas? ¿Te me revelas? Bueno, primero suéltame, ya después hablamos. Me cago en todo, tú me estás tocando la nariz, Harper, Yo no sabía que tú eras así. Ven aquí. Ven aquí. No. Toma. Ven aquí. No, no, tío, no. Déjame. Déjame. No, tío, no, 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 no. Déjame, hombre. Siempre me pasa lo mismo. Me voy a quedar sin minutos. Que solo tengo 15 minutos, hijo mío. Ven aquí. Toma. Bueno, chavales. ¿Estáis preparados? Os voy a enseñar la nueva movida de Kenny. Bueno. Si este quiere. ¿Estáis preparados? Yo le llamo... ¡El tragabolas! ¡Impresionante! ¡Movida espectacular! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? Esto no estaba planeado. Shh, amigo, que esto no... ¡Que no estaba planeado! ¡Que no estaba planeado! ¡Me cago en todo, tío! ¡Que no estaba planeado, dicho! Bueno, Harper, no me has dejado otra, tío. Lo siento. Es que lo siento, tío. Lo siento, pero es que no me queda otra. ¡Me cago en todo! ¡La pala! ¡Ah! ¡Ven aquí, Eduardo! ¡Vas a sufrir el poder de la pala máxima! Con el tragabolas, esta vez pues he tenido que usar la pala, no hay error. Ahí está, chaval. Guau, chaval, te has quedado todo loco, ahí el tragabolas, no sé ni cómo ha salido, tío. Mira, bim, bum, se volvía todo loco, macho. No sé qué demonios le ha pasado, pero bueno, ha sido derrotado. Yo creo que es suficiente, ¿no? Ya tenemos aquí toda la pala. Bueno, yo no digo nada. Ha retenido el gran Kenny, ahí está, coge tu título, amigo, te la has ganado, tras quitárselo a la pala de Salmania. Tennessee ya está todavía defendiéndolo. Esto es un campeón, y punto. Vamos a tope, que viva Kenny, chavales, nos vemos en el próximo episodio.